Adri la pasa una, Adri Pérez, y la otra una versión primera. Era buena, continuo, pero... Y ahora está Pedro Cantos, que ha pasado una.
you'll have to move. You have to go on the other side of this or on the other side of that. Now, we're clearing this for the VIPs. The moment, no. Argentina!
What up, guys? Pretend you like each other. Qué linda te queda. Thank you.
Bueno, estamos con los campeones del mundo en lucha preestablecida. Increíble lo que hicieron, chicos. Increíble. Muchas gracias. Arrancaron también igual llave muy complicada con Italia. ¿Cómo se sintieron paso a paso? Tratamos de estar en el presente, ir técnica por técnica, no adelantarnos en las llaves y dar lo mejor. Venir a mostrar lo que preparamos y lo que venimos aprendiendo de tantos años de taekwondo. La verdad que sí, cuando los vi primero ahí con Italia, dije, ay, tío, eso tenía que ser más o menos una más arriba en la llave, ¿no? Pero bueno. No, pero hace muchos años que venimos trabajando juntos, entonces confiábamos en lo que estábamos preparando. No, no, fue increíble, lo van a ver después en los videos todo, pero la precisión con que hicieron todo, ni titubearon en ninguna. Muchas gracias. Gracias. Me alegra que se haya visto. La final como... A flor de piel, muy emocionante. Ya veníamos una semifinal con mucha emoción, con los españoles que son muy buenos. Que veníamos ya de... Ah, en mi caso también, yo ya habían en otros torneos anteriores con ellos, entonces tenía ahí como un fuego especial. Sí. Y ya a la final, bueno, ya llegamos con ese fuego y seguimos disfrutando con lo último que quedaba. Se lo vi disfrutar, la verdad que... Creo que eso fue la clave. Creo que esa fue la clave. Excelente. Y ahora, ¿cómo sé, Silvio, por lo que venía escuchando, tu último campeonato? Ahora, sí, como individual posiblemente, o sea, a full performance. Tal vez no descarto la posibilidad de presentar equipos o alguna dupla otra vez, pero creo que en individual, en las categorías más difíciles de adulto, ya está. Ya estamos. Bueno, acá igual los dos son consagrados en esto, son experimentados. Y bueno, felicitaciones porque se llevan el premio merecido. Gracias, Raúl. Muchas gracias por todo. Gracias por el aguante. A vos y a todos los chicos de la hinchada. Y a toda Argentina. Gracias. Vamos.